Una vez más, veníamos aquí frente al Ayuntamiento de Baracaldo a exigir que, esta vez por el atrezo que hemos montado, que deje de lavarse las manos en los asuntos sociales. Y es que hay que recordar que actualmente en Baracaldo hay 15.000 personas en demanda de empleo, de las cuales 9.000 pues estarían sin recibir ningún tipo de ayuda, y que hay otras 22.000 también que trabajan en precario, entre ellas 1.200 con sueldos miserables en las grandes superficies de aquí, de la zona de Megapark y demás. Veníamos también a exigir que dejasen de limpiarse las manos, porque en el caso del ejercicio del año pasado, 261 familias se quedaron sin las ayudas sociales, y esto es a causa de los recortes que ya hace unos años ya impuso el anterior equipo de gobierno del PSE, y que el PNV a vista está que lo sigue manteniendo. Y queríamos exigir tres puntos principales. Uno, que esos recortes se eliminen inmediatamente. Segundo, pues que la propia dotación económica, que lleva también congelada otros tantos años, pues que se vaya ampliando en la medida que las solicitudes también van en aumento año tras año. Y por tercero, que los propios servicios sociales tengan una dotación de trabajadores y trabajadoras suficiente como para atender este tipo de ayudas con urgencia, ya que a pesar de estar concedida la ayuda, el dinero llega tarde, no se puede evitar que la gente acabe en la calle.